gente, y vos, corazón, te quiero contar a vos que estás ahí también. Hoy tenemos un programa espectacular. Especial. Especial. Sí. Vamos a replicar en chiquito, porque mañana se viene una feria acá en Tecnópolis, increíble, agricultura familiar. La feria se llama De Nuestra Mano a Tu Mesa. Y es el encuentro federal de la agricultura familiar, campesina e indígena, de la pesca artesanal también. Y será, esto va a ser mañana, el sábado 16, en Tecnópolis, aquí de, si me mostrás el horario, de 12 a 20. Más pero, de 200 puestos, a ver. Claro, va a haber 200, nosotros vamos a tener 3, bien regionales, bien distintos. Obviamente no solamente con las historias, los productos y los productores, sino también con recetas y valor agregado que se le va a aplicar a todo eso. Y bueno, acá estamos disfrutando un programa especial que nos encanta hacer. Totalmente. A mí me toca la región de Cuyo. Vino Alejandra y Estela Maris, que ahí están. ¡Hermosas! Hermosas. Son obviamente, como dijo Juan, familia de agricultores, agricultoras. Hoy es el Día Internacional de la Mujer Campesina, sí, también rural, así que un fuerte aplauso. ¡Bravo por el trabajo! Y el laburazo que hace, el gran laburo que hace, y es tan importante darle, escuchar y darle visibilidad a la economía popular. Y hoy vamos a hablar un poco, vamos a hablar todo el programa desde acá de Tecnópolis sobre ese tema tan, tan importante. Bueno, y hoy la región de Cuyo son productoras, pequeñas productoras de huevo de ganso y huevo de pato. Así que hoy vamos a ver un poco la diferencia que hay entre los huevos de pato y de ganso con los de gallina. ¿Y gallina, Juan? Y de gallina también. Y vamos a hacer un gran revuelto, pero lo importante es hablar y visibilizar el trabajo que están realizando. Ustedes, chicos, ¿a qué les tocó? Yo atono con lo que estabas hablando vos. Resulta que en el mundo de los vinos también está como de moda volver a la tradición y volver a los orígenes. Entonces vamos a hablar de la diferencia entre los vinos orgánicos, biodinámicos y naturales. Wow, está tan de moda y hay grandes diferencias y algunas un poco menores, pero también tiene que ver con revalorizar el trabajo ancestral, el trabajo, el mirar la tierra en realidad antes que la cosa más productiva. Así que, bueno, estamos contentos. Tengo varias cosas para probar, para contar de distintas regiones, de distintos estilos. Así que la diferencia entre vinos orgánicos, biodinámicos y naturales. Buena propuesta, Marce. Tengo la suerte de trabajar sobre la región del NOA. Bien. Estoy con María Renata Morales, salteña. Ella es repostera, pastelera artesanal, como se definió ella. Y va a trabajar con productos de estación. Hoy, la papaya. ¡Ay, qué rico! La papaya, conocido como mamón también, nos va a enseñar a hacer en almíbar, dulces, cómo lleva ese producto tan de muy fruta tropical. Sí, y muy, muy propio de una de provincia, sí, ¿no? Sí, que no en todo el país lo tenemos habitué en la dieta y en el mundo de la pastelería. Ella nos va a enseñar todo. Y yo, con el dulce que haga, te voy a enseñar a hacer unos alfajores. Ah, bien. Y lo vamos a rellenar. Te va a enseñar y le vas a enseñar. Y va a ser un ida y vuelta. Un intercambio. Cocinero es así, cocineros argentinos es así, intercambio de experiencia. Ahí lo estamos viendo en pantalla, esos tremendos alfajores, por favor. Qué rico. ¿Dónde está Renata? ¿Está Renata por ahí dando vuelta? Sí, allá está Renata. La saludo a lo lejos a Renata, en un ratito la van a conocer. Es un sol, una salteña que viene a traernos alegría desde Salta a todo el país. Muy bueno, con todos sus productos. Y nosotros vamos a estar por el lado del NEA, Corrientes en este caso, María Antonia Báez, Claudio Cardoso. Van a hablar muchísimo y van a mostrar una cantidad de productos, todos relacionados con la mandioca. Producto fundamental de todo el NEA. Sí. Un producto madre, padre, tío, abuelo, todo. Porque de ahí nacen millones de recetas. ¿No? Sí, hablar de la mandioca de alguna manera es como hablar de la papa. O sea, todo lo que vos podés imaginar con papa también lo podés imaginar con mandioca y mucho más. Ahí estás viendo el plato. Ellos, ¿sabés qué van a hacer con esto? Hay de todo, ¿eh? Pero van a hacer un pan multicolor. Ajá. Wow. Y yo le voy a agregar ahí alguna carnecita a la parrilla, como una para fantasía, hacer un sándwich. Como siempre lo tenés acostumbrado. Alguna fantasía, lo importante claramente es el pan de mandioca y todo lo que tienen para contar. Nos hemos tenido la posibilidad de mostrar la producción de mandioca y hacer nota in situ también en el norte de Corrientes. Y es una maravilla el laburo que se hace y el que se está haciendo. En el día de hoy, agricultura familiar. Muy bien, vamos a disfrutar de este programa. Un programa conmovedor.
conmovedor, ¿no? Cuando sí. uno habla de, desde los productores, desde la provincia al producto, que te conmueve, te da piel de gallina. Y más en el marco que mañana es el Día Mundial de la Alimentación y es hay que traerlos a ellos, que son los protagonistas los de esta historia. Exactamente. Bueno, nos preparamos con Tuti, ¿eh? ¡Vamos, vamos! Ahora nos vamos a ir para allá con nuestra amiga Sofi Pachano, vamos, que tiene Sophie. Mucho para contarles.